Oímos hablar de la biología de sistemas como la nueva biología. Pero, ¿qué es la biología de sistemas? Para saberlo, vamos a conversar hoy con José Luis García, que es un biotecnólogo microbiano, y con Juli Peretó, que es un estudioso de la evolución del metabolismo y del origen de la vida. Vamos a ver si nos lo explican. José Luis García es profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid. Es licenciado en Ciencias Químicas y en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 4 años en la empresa Antibiótico Sociedad Anónima. En el año 2005 fundó la empresa de biotecnología Secugen y en el año 2007 la empresa biotecnológica Life Sequencing, ambas en el ámbito de la secuenciación de genomas. Entre 2005 y 2010 ha sido miembro del Comité Científico del Programa Europeo de Systems Biology. Obtuvo el Premio Nacional de Biotecnología al ITER Merck y la Medalla de Honor al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo en el año 2010. Juli Peretó es doctor en Ciencias Químicas y profesor de Bioquímica de la Universidad de Valencia. Es miembro del Grupo de Genética Evolutiva del Instituto Cabanilles de Biodiversidad. Realizó estudios postdoctorales en la University of Pennsylvania en Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en el estudio de la evolución del metabolismo, la simbiosis y el origen natural y la síntesis artificial de vida. Entre otros libros ha publicado recientemente el titulado Synthetic Biology from iGene to the Artificial Cell. Entre 2011 y 2014 ha sido vicepresidente de la International Society for the Study of the Origin of Life. José Luis García y Juli Peretó son dos de los promotores del futuro Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, centro mixto entre la Universidad de Valencia y el CSIC, en cuyas instalaciones se graba esta conversación. Bien, José Luis García, Juli Peretó, gracias por venir a conversar para el programa La Ciencia en Nuestra Vida. Vamos a hablar de biología de sistemas y se trata de que los espectadores comprendan qué es esto de la biología de sistemas. Yo, como estudioso de procesos biológicos a caballo del siglo pasado, este siglo, pues el foco de atención se va desplazando desde lo que podría ser el estudio de la fisiología de organismo completo o a nivel de célula, a los que hemos sido y hacemos abordajes bioquímicos nos llaman reduccionistas porque el paso siguiente ha sido romperlo todo y empezar a ver orgánulos, membranas, paredes celulares, y luego hemos seguido hasta llegar a las moléculas, a las moléculas de la vida, los genes, las proteínas, incluso a desarrollar técnicas de ingeniería genética para hacer modificaciones, en mi opinión, hasta hoy un tanto burdas, de procesos biológicos. Y ahora de lo que se habla es de que el futuro es otro abordaje completamente distinto que se deriva de estos, que es la biología de sistemas. Vosotros dos, de alguna manera, habéis incorporado estos abordajes a vuestro trabajo y a mí me gustaría que en primer lugar habláramos de qué es esto de la biología de sistemas. O sea, que vosotros mismos podéis contárnoslo. La ventaja que tiene el sistema holístico, o lo que llamamos hoy en día biología de sistemas, es que podemos abordar los sistemas complejos tratando de entender cómo esos sistemas complejos generan al final una respuesta, un fenotipo, un comportamiento, y predecirlo a través de ecuaciones matemáticas. En el fondo, la biología de sistemas tampoco es nada nuevo. Los bioquímicos hemos hecho muchas veces y hemos trabajado siempre con ecuaciones matemáticas para describir una reacción bioquímica. La cuestión es que era una reacción bioquímica, y ahora lo que tratamos es de poner todas las reacciones bioquímicas dentro de un paquete global para ver cómo funciona el sistema, y de eso deducir de una manera sencilla qué propiedades emergen de ese sistema. Predecir a priori, sin conocer qué va a salir, sometiendo al sistema a determinadas preguntas. Y eso es lo que llamamos el modelado de los sistemas biológicos complejos y la visión holística. Para que esto haya sido posible, evidentemente hemos tenido que desarrollar herramientas nuevas, herramientas que hoy en día se conocen, por supuesto, como herramientas bioinformáticas, mucho más potentes gracias a los ordenadores, y luego herramientas de tipo bioquímico,
que son lo que llamamos las tecnologías ómicas, que nos permiten no ver una proteína, sino todas las proteínas a la vez, no ver un gen, sino todos los genes a la vez, no ver un RNA mensajero, sino todos a la vez, de tal manera que con todo ese conjunto de información podamos construir un modelo. Entonces, lo primero, José Luis y Yuli, la palabra sistema, para que entiendan esto los espectadores, sistema podría ser un organismo completo, pero podríamos decir que una célula es un sistema también que hay que entender. O sea, entiendo que es más no el nivel de estudio, porque bueno, el otro día hablando con Daniel Ramón resulta que hablábamos de que, de acuerdo con lo que él me decía, yo no estoy hablando ahora con José Luis García y con Yuli Peretó, sino que estoy hablando con unas colonias de bichos que conviven. Entonces, eso también sería un sistema de sistemas o un único sistema, yo no lo sé. Sí. Es decir, sistema, para que se entienda, estamos hablando de nivel de organización de lo que sea, ¿no? Exacto, lo que hablamos de sistema es, digamos, de un grado de complejidad. Puede ser muy complejo, como podría ser un nicho ecológico donde intervienen diferentes organismos que se relacionan entre sí. Esto se ha estudiado hace tiempo con lo que se llama dinámica de poblaciones y otra serie de cuestiones. Es decir, incluso conjuntos de organismos vivos que conviven en un espacio, eso es un sistema, probablemente el más, del de mayor nivel. A partir de ahí descendemos al organismo vivo, es decir, una persona es un sistema, un animal es un sistema, una planta es un sistema. Bajamos, ya tenemos una célula o un tejido, eso es un sistema. Bajamos a la célula, eso es otro sistema. Pero dentro de la célula incluso podemos hablar de sistemas, por ejemplo, el sistema de regulación de la célula. Eso es otro sistema de complejidad más baja. Sin llegar a... A partir de ahí, cuando ya descendamos a lo que podría ser un gen o una molécula concreta, ya perdemos el carácter de sistema y nos pasamos al sistema reduccionista. Vale. En el momento en el que incluimos varias moléculas, varias células, varios tejidos, varios organismos, entramos en un sistema que se tiene que relacionar y que tienen que interaccionar unos con otros. Y ahí es donde entra la biología de sistemas para explicarnos de alguna manera y modelar cómo interacciona. Dejarme que haga una comparación y si es muy burda, me corregís y me decís, no, José Pío, no es eso. Es decir, pero yo trato de darle vueltas, de ver esto, cómo lo explicas. El estudiar la biología de sistemas... lo podríamos llevar, por ejemplo, si llegamos a una ciudad y queremos comprender el tráfico. Y entonces tenemos una serie de calles y conexiones y vías, que sería una cosa meramente estructural, que es lo que permite que las cosas vayan de un sitio a otro. Pero luego tenemos unos semáforos, que son los que están regulando puntos concretos. Pero luego, por encima de eso, además tenemos un sistema de control que el señor alcalde tendrá montado en algún sitio, que es el que puede ordenar a los otros controladores. Y con todo eso, alguien cuyo problema sea, por ejemplo, que en la ciudad de Valencia, que estamos hoy aquí, el tráfico funcione, alguien tiene que ser capaz de diseñar y modular los tráficos de vehículos, de personas, para que el resultado sea el que sea. ¿Es algo así o me estoy pasando de simplificación? No, es algo así. Además, has hecho una metáfora, una de mis metáforas favoritas de lo que es el metabolismo, que es una ciudad. Y entonces la idea es que efectivamente estás delante de un sistema complejo que necesita regulación, porque si no hay reglas y no hay control, bueno, pues conocemos ciudades que son caóticas precisamente por eso, desde el punto de vista del tráfico, pero que si hay control y hay regulación, los flujos, la cantidad de coches que circulan por las distintas vías están controlados, y en la célula pasa lo mismo. En la célula no hay coches, evidentemente, lo que hay son moléculas que se transforman unas en otras a través de una serie de transformaciones que llamamos rutas metabólicas, que vienen a ser las grandes avenidas de tráfico de moléculas en la célula, y necesariamente debe haber un control muy estricto de esos flujos, porque lo que sabemos de las células es que son sistemas complejos, pero no son caóticos en el sentido de que colapsen químicamente, sino que hay una regulación muy fina de qué materiales entran, a qué ritmo entran, cómo se transforman y dan lugar a nuevos materiales, a más células, a biomasa, lo que decimos biomasa. Entonces, efectivamente, el sistema de control de los flujos dentro de la célula es fundamental, pero yo añadiría a lo que estaba comentando José Luis hace un momento,
pues todas esas tecnologías ómicas a las que se refería José Luis, que nos permiten un análisis exhaustivo de los componentes celulares, incluso dinámicamente en el tiempo, cómo se va transformando todo. O sea, para que lo entiendan los espectadores, cuando le ponemos ómico, sí, si son genes, son genómico, todos los genes, si son proteínas, todas las proteínas, exacto, si son metabolómica, todos los metabolitos, sí, y todos los que queramos, o sea, claro, datos masivos. Y luego hay gente que hace bromas diciendo la silla ómica es el conjunto de todas las sillas de este edificio, ¿no? Pero ómico quiere decir el conjunto de todo lo que genes, RNAs, proteínas, metabolitos, flujos, bueno, la fluxómica sería conjunto de todos los flujos, de todas las transformaciones. Bueno, eso prácticamente no hay límite hoy en día tecnológico de conseguir toda esta información. Pero a mí me gusta siempre diferenciar entre lo que es información y lo que es comprensión. Tenemos genomas completos, desde el humano hasta las bacterias, miles de genomas. Sabemos más biología. En los últimos 20 años hemos aprendido más biología con los genomas completos. Yo creo que no entendemos mejor cómo funciona una célula. Lo que tenemos es un conjunto de datos que nos puede permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer con la ayuda de tecnologías obligadas, como son las ciencias de la computación. Y yo creo que aquí la diferencia de la biología tradicional a la nueva biología es que se necesitan profesionales de distintas ramas que colaboren. O sea, hoy en día es muy difícil que alguien sepa de todo suficiente como para hacer un buen modelo predictivo que me permita tener el genoma y hacer predicciones de cómo se va a comportar esa célula. Y eso puede ser muy interesante para la biotecnología o para la biomedicina, porque uno puede intentar averiguar por qué el sistema puede llegar a fallar. O sea, un buen equipo de biólogos de sistemas, ¿qué profesionales debería contemplar? Arriba, abajo, es decir, pues, o sea, claro, para que la gente se haga una idea de esos equipos que hay que formar. Nosotros decimos que en la biología de sistemas, para que la gente lo entienda, hay investigadores secos y investigadores de húmedo, que significa que hay investigadores que trabajan con ordenadores, que trabajan, para entendernos, en una mesa de despacho, rodeados de cables, eso sí, de computadores y demás, y luego los que trabajan, digamos, como los bioquímicos al uso, es decir, que trabajan con genes, con biología molecular, por decirlo de alguna manera, genérica, con tubos de ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, se necesitan profesionales del mundo de la física, de la matemática, de la computación, y luego, por supuesto, profesionales del mundo de la biología, para entendernos en un genérico. Porque si no, esa manera de integrar datos, pues eso también llamamos a veces biología integrativa y de sistemas. Porque en el fondo, aunque parezca un poco redundante, lo que tratamos es de integrar disciplinas para entender, como decía Yuli, de ese conocimiento masivo de datos que vamos obteniendo a través de las nuevas tecnologías, cómo aprovecharlo para entender en definitiva cómo funciona una célula, cómo funciona un sistema. Utilizando el símil del tráfico, que me parece estupendo, la biología de sistemas lo que podría permitirnos es predecir qué va a ocurrir si un semáforo se estropea. Y no solo eso, sino cómo hacemos para arreglarlo mientras que el semáforo está estropeado. ¿Por dónde abrimos otro semáforo? ¿Por dónde le damos más tiempo a un semáforo para que haya más flujo de coches por otra vía? Y eso nos permite predecir, incluso sin que haya ocurrido el desastre de que un semáforo esté estropeado. Y de esa manera generamos modelos de comportamiento que evitan al final que un organismo se colapse, que en definitiva es lo que hablamos de regulación. Para eso existen sistemas. Lo que ocurre es que a través de la biología de sistemas nosotros podemos acercarnos al modelo sin necesidad de estar todo el día haciendo la prueba y cerrando el tráfico, que sería caótico. Y así, de esa manera, nosotros podemos anticipar cuál va a ser el problema y corregirlo. Perfecto. José Luis García es un biotecnólogo de larga experiencia, trabajó con, hasta donde yo recuerdo, con microbios y además de muchas clases y colores. Y lo que me gustaría es que explicaras a los espectadores, porque claro, esto es nueva biología, decía Luis Pireto, sí, biología de sistemas, ya venimos oyendo hablar de la biología de sistemas hace una docena de años por lo menos. Entonces, o sea, que es una incorporación progresiva de este tipo de abordajes que estáis explicando al trabajo concreto. José Luis, tú como biotecnólogo,
O sea, ¿cómo has cambiado? ¿Qué estás haciendo que pudieras explicar a los espectadores para que entiendan cómo ese cambio de visión te puede ayudar a entender mejor los problemas que te interesan? Sí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en un problema interesante desde el punto de vista de la biotecnología que todo el mundo puede entender, que es sustituir los plásticos derivados del petróleo por plásticos biodegradables que son sintetizados por una bacteria. Ajá. Alguien puede pensar, ¿y para qué le interesa a una bacteria producir un plástico? Pues es algo muy sencillo, porque los plásticos que produce la bacteria es muy parecido al glucógeno que producimos nosotros para obtener energía. La bacteria acumula ese plástico, que es un plástico degradable, y al final cuando la bacteria tiene hambre, pues se lo come y de alguna manera pues sobrevive en un ambiente hostil. Nosotros lo que hacemos es engañarle a las bacterias para que produzcan más plástico, de tal manera que conseguimos que toda la bacteria se llene de plástico. Para conseguir eso, hasta ahora, lo que hacíamos era un formato típico en biología que es prueba y error. Hacíamos mutantes, intentábamos saber, probando y probando, hasta que conseguíamos que la bacteria produjese más plástico. Y bueno, a veces lo conseguíamos o a veces no y nos desesperábamos. Ahora lo que hacemos es entender cómo funciona la bacteria, cómo conseguimos que todo ese metabolismo se encauce hacia la producción de plástico y hacemos un modelo. Con ese modelo nosotros predecimos qué genes o qué proteínas van a ser más relevantes para que la función de producir plástico se incremente. Y con técnicas de ingeniería genética las vamos modificando de tal manera que al final, en muy poco tiempo, a través del modelo vamos optimizando la célula para que haga lo que nosotros queremos que haga, que es producir mucho plástico. Más aún, a veces lo hace con un material de partida que es más o menos costoso o caro. Entonces, a lo mejor, pues lo hacemos con glucosa. Y bueno, más o menos puede uno pensar que es barata, pero es cara. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, ¿y qué le podemos dar a la bacteria que sea todavía más barato que la glucosa? Pues le damos monóxido de carbono, que la gente podría decir, ¿y cómo se puede vivir con monóxido de carbono, si es lo más tóxico que existe en el planeta? Pues no, porque el monóxido de carbono existía hace muchos millones de años en el planeta y hay bacterias que se han acostumbrado a comer monóxido de carbono como fuente de carbono en lugar de glucosa. Pero el problema está en que cuando le damos de comer glucosa, las bacterias hacen plástico muy felices, pero no les gusta nada comer y hacer plástico encima con algo tan malo como es el monóxido de carbono. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí es modelar otra vez todo el metabolismo, integrar de alguna manera ese metabolismo y intentar entender cómo engañar a la bacteria para que ahora haga plásticos con monóxido de carbono. Y que esté contenta. Y que esté contenta. A mí una palabra que has utilizado que me ha gustado mucho, pero luego no te has referido a ello, es plásticos biodegradables, ¿no? Porque uno de los problemas para hacer plásticos hoy en día es tremendo desde el punto de vista de la fuente de materiales que se utiliza, que es petróleo básicamente, pero luego son plásticos que están destruyendo los ecosistemas, especialmente los marinos. Esto es un desastre monumental. Claro, hemos empezado a cambiar algunas bolsas de plástico por bolsas de papel y tal, pero tú has hablado de plásticos biodegradables. Sí. Es decir, ¿por qué estos plásticos tendrían las mismas propiedades que los otros, pero se pueden degradar en la naturaleza? Sí, en realidad estos plásticos, en el sentido literal, y es una pena no haberlos traído para hacer la demostración de que son plásticos que si uno los ve son indistinguibles o muy difícil de distinguir de un plástico convencional, de un PVC, de un polietileno, lo que uno quiera, porque son plásticos transparentes, son flexibles, los hacemos que se pegan, que no se pegan, los podemos cambiar. Todos estos plásticos son, desde el punto de vista químico, yo sé que esto es meterme en un... Estos son ésteres, y estos ésteres son moléculas que pueden ser destruidas por enzimas específicas que se llaman esterasas, como su nombre básicamente podría indicar. Y estas enzimas las tienen las bacterias, las tienen muchos sistemas y por lo tanto cuando este plástico se encuentra de forma excretable en la naturaleza y demás, pues los microorganismos lo usan como si fuera glucosa, como si fuera alimento, porque tienen esas enzimas, que además lo degradan para otros, porque en el fondo cuando eso se trocea se generan unos compuestos de unas moléculas que son ácidos grasos de pequeño tamaño, muy asumibles por casi todas las bacterias. Wow. Es decir, que en definitiva, por eso son biodegradables, porque son moléculas que son fácilmente
desmontables en pequeños cachitos. Sí, sí, sí. Y hablando de ciencia, a mí me molesta hacerte esta pregunta para tener una contestación rapidísima, porque parece que hoy en día, si hacemos ciencia que no se puede aplicar mañana, ya no está bien. ¿Salen baratos o salen caros estos plásticos? ¿O tú crees que van a poder competir? Bueno, la idea precisamente, si nosotros intentamos hacer plásticos a partir de glucosa, probablemente no podemos competir muy bien con el petróleo. Pero imaginemos que también sabemos hacer plástico no solo a partir de monóxido de carbono, sino a través de CO2. Ahora mismo tenemos un problema enorme porque estamos poniendo en la atmósfera mucho CO2. Capturando ese CO2, que lo podemos hacer, y transformándolo en plástico, la pregunta sería, a lo mejor no es tan barato como hacer cracking y todo, fracking y demás en el petróleo, pero si con eso obtenemos un beneficio enorme, que es la sostenibilidad medioambiental, a lo mejor nos merece la pena pagar un poquito más por el plástico a cambio de tener buena salud, que en el fondo no estamos pagando más, porque si tenemos una enfermedad, al final acabamos pagando más. Entonces, la opción probablemente no está en obtener plásticos de la glucosa, sino obtenerlos del CO y del CO2. Y no he dicho que el CO lo obtenemos de la basura, porque esa es la historia. O sea, el CO se obtiene de pirólisis de la basura. O sea, la basura en general, la que va a un vertedero, que a veces es inclasificable, que no se puede manejar de una forma fácil porque son muchos productos, se piroliza, se convierte en CO, CO2 e hidrógeno, y con eso las bacterias son felices y hacen plástico. Creo que queda clarísimo, es muy atractivo y muy prometedor, porque junta avance tecnológico con medio ambiente, que es fundamental. Juli Peretó es un personaje que se dedica a estudiar evolución del metabolismo, pero también el origen de la vida, y él le llama origen de la vida natural y artificial. no lo sé, yo me pregunto qué se puede hacer con estos nuevos abordajes para tratar de entender, yo ya no sé si el origen de la vida, o al menos plantearse lo de la síntesis de vida artificial, que esto sí que sería poner el mundo cabeza abajo. Es decir, ¿puedes explicar a los espectadores, para no, fíjense ustedes que son dos estudiosos de dos caminos muy distintos, ¡pumba! Luego los unimos, ¿eh? No te preocupes, es que luego los unimos, ¿eh? Tenemos soluciones para convergir. Eso es lo que quiero que se vea, eso es lo que quiero que se vea. Bueno, es que al final yo creo que en ciencia las preguntas interesantes llegan a caminos muy convergentes y pueden haber aplicaciones como las que explicaba José Luis, inesperadas, que creo que es lo más interesante de la ciencia, es atreverse a pensar en cosas en las que nadie había pensado y observar cosas con ojos con los que nadie lo había observado. Entonces, a mí me interesa más la intersección entre estos nuevos abordajes de la biología de sistemas y la biología evolutiva. Es decir, intentar entender los sistemas también desde el punto de vista de su origen y su evolución. Como se comentaba hace un momento, el metabolismo, todas las reacciones que pasan en las células, son el producto de un proceso histórico, de un proceso evolutivo. Las bacterias son mucho más antiguas que nosotros, en el sentido de que había bacterias en el planeta cuando no había ni plantas, ni animales, ni hongos, y hemos coevolucionado con todos estos sistemas y han aparecido estas nuevas interacciones a las que tú te referías al principio, José Bío, que es un individuo. Evidentemente los eucariotas, los organismos complejos como las plantas, los hongos y los animales y otros bichos complejos que hay, unicelulares también, han aparecido en el planeta muy recientemente y han interaccionado con las bacterias. Entonces, yo estoy en un grupo de investigación actualmente de genética evolutiva en el que uno de los objetivos es intentar entender este tipo de interacciones que llamamos simbiosis en casos muy particulares de interacción muy íntima entre una bacteria que se mete dentro de una célula, en este caso de insectos. ¿La infecta o es que vive en ella? Vive en ella y además se hereda verticalmente de madres a hijos, ¿no? Y está muy bien caracterizado en muchos sistemas, como los pulgones, las moscas blancas, las cucarachas, etcétera. O sea, si te ves, todos son insectos plaga y algún día a lo mejor todo lo que estamos aprendiendo puede tener su aplicación. Pues en todos estos casos son eventos evolutivos independientes, o sea que eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la evolución, y a mí personalmente me intriga cómo una red metabólica
que de una bacteria que estaba adaptada a la vida libre, en un momento dado es capaz de infectar, seguramente al principio de manera patogénica, pero el sistema se revuelve sobre sí mismo, se domestica y llega a integrarse de manera que las capacidades químicas, metabólicas del resultado final son completamente diferentes a los de los sistemas por separado. Entonces tenemos un sistema nuevo, un sistema de sistemas, ¿no? Tenemos un sistema metabólico bacteriano, un sistema de una célula animal que dan otra cosa nueva, que si me preguntas lo que es, bueno, pues ya no es ni una bacteria ni una célula animal pura, sino es otra cosa. Es otro resultado de la evolución que permite, por ejemplo, que un pulgón, que como tú sabes, con un estilete muy afilado, está chupando un líquido del interior de la planta muy concreto que llamamos floema, que es muy rico en carbohidratos, pero muy pobre en compuestos nitrogenados. Bueno, pues el enigma es cómo este animal es capaz de tomar una dieta, por ejemplo, donde hay prácticamente muy pocas vitaminas que necesita para su propia subsistencia. Pues las tiene dentro las factorías para generar todas estas vitaminas, todos estos alimentos esenciales que no están en su dieta. Lo cual lo ha convertido en un animal insólito, porque no hay ningún otro insecto que pueda hacer lo mismo. Has mencionado las cucarachas. Las cucarachas, sí, hasta donde yo sé, que no, comen de todo. Comen de todo. Sí. Por tanto, ¿por qué les hace falta? Si bueno, comen de todo, ¿por qué les hace esa falta? Esa es una historia muy bonita que nosotros hemos ayudado a desvelar. Los insectos, en general, todos, el exceso de nitrógeno de su alimentación lo excretan en forma de ácido úrico. Para nosotros el ácido úrico suena un poco mal porque nos puede generar problemas si nos cristalizan las rodillas o en los pies, etcétera, ¿no? La gota. Entonces, es un típico producto de desecho, el exceso de nitrógeno. Entonces tú dices, las cucarachas comen de todo, como dicen los libros, las cucarachas son omnívoras. Pero como muy bien demostramos los humanos, ser omnívoro no es equivalente a tener una dieta equilibrada. Las cucarachas comen de todo, de lo que encuentran, y posiblemente puedan pasar mucha hambre en un momento determinado o incluso estar temporadas muy largas sin probar proteína. Entonces el nitrógeno que necesitan, que habitualmente vendría de la proteína, echan mano de esa reserva de ácido úrico, descomponen el ácido úrico y con ayuda de una bacteria que está en el mismo tejido, que solo aporta un último paso necesario para incorporar ese nitrógeno al metabolismo, hacen una cosa que ningún otro insecto hace. Y es una cosa que habitualmente es un producto de desecho, convertirlo en una molécula de reserva y hacer que este animal haga o tenga un éxito ecológico extraordinario. Pues no os lo creeréis, pero se nos ha ido el tiempo. Pero no, fíjense. Sí, sí. Deciros un ejemplo de cómo la biología de sistemas de la simbiosis y la biotecnología se puede combinar para que veáis que sí se puede. Y podría poner más, pero un ejemplo relativo a un proyecto que vamos a comenzar probablemente dentro de un par de meses, un proyecto europeo que se llama Arquitectura Viva. La idea es muy sencilla y es convertir a nuestra arquitectura en un producto ecológico, es decir, que sirva para biorremediar y para cambiar el medio ambiente. ¿Cómo? Haciendo que dos, tres o cuatro microorganismos puedan generar una especie de simbiosis para eliminar la contaminación. Uno de esos microorganismos típicamente puede ser una microalga, que son organismos fotosintéticos que se alimentan de CO2 y energía solar, que pueden producir glucosa o sacarosa para que otro microorganismo con esa sacarosa se alimente para producir o plástico o descontaminar los óxidos de nitrógeno del medio ambiente o generar, por ejemplo, un polifosfato quitándole el fosfato a las lavadoras o a los detergentes, etc. Es decir, nosotros ahora lo que estamos intentando es generar simbiosis a la carta, intentando que dos, tres, cuatro microorganismos convivan para generar un producto nuevo, un factor nuevo. Pues ya lo ven los espectadores, esto no estaba preparado. O sea, resulta que por un camino puramente biotecnológico con concepción global podemos estar hablando de producir plásticos que no sean contaminantes, podemos empezar a imaginar la guerra de fabricar insecticidas nuevos con la biología de sistemas en base a los inventes y ya la convergencia de los dos, que prometo que no había hablado de este punto y que resulta que vemos cómo abordajes en principio tan distintos pueden confluir y siempre con un beneficio para todos.
nada más que decir, ha sido un placer y creo que los espectadores hoy tendrán una idea, creo que muy clara, de la biología que se nos avecina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros.